esa tarea y esa responsabilidad que la ha desempeñado cabalmente con el compromiso de ser el gobernador que ve por los municipios. Que cada día a veces el recurso es más escaso, pero tenemos que distribuirlo para que a todos nos toque algo. Como decimos en el rancho, que cuando llueva, a todos nos moje. Aunque sea con poquito, pero que nos moje. Hoy le tocó a La Punta con 3 calles y 1 calle a Cocío, que son prácticamente cerca de 8 millones. Representar siempre el gusto de tenerlo en esta tierra. Y hemos dicho que, bueno, pues somos privilegiados por la visita, porque siempre la visita es acompañada de un apoyo, un incentivo, un estímulo para nuestra gente. Y hoy, bueno, pues ustedes son testigos y también acreedores de que el trabajo y el esfuerzo del gobierno del estado en comunión con el municipio pues está proliferando y son hechos concretos. Y es bien importante que apoyemos al propio Consejo Estatal de Sanidad Vegetal en su apartado de inocuidad, así como lo hacemos en las campañas sanitarias, también hacerlo en la parte de las campañas de certificación e inocuidad. Les aclaro, esta es la segunda etapa que tenemos de este tipo de apoyos. En esta ocasión, pues recogimos el cúmulo de necesidades a través precisamente del Consejo Estatal para tener la participación de todos los sistemas producto. Bueno, pues me da mucho gusto. Cada sábado andamos en una comunidad de cualquier municipio de nuestro hermoso estado, siempre llevando apoyos, pero si se fijan en cada uno de los apoyos que explica Manuel Alejandro, siempre hay una parte que ponen los productores. Nunca es nomás llegar a regalarles todo. Y hoy él es el ejemplo en esta calle. Es con un recurso propiamente del gobierno del estado. Y se concreta en una calle que tiene obviamente pues muchos años de no ser atendida. Y en ese entendido, pues muy agradecidos con el apoyo y respaldo del gobierno del estado. Creo que aquí le va a meter todos los servicios, alumbrado público,
imagen, y que quede todo preparado subterráneo para que no haya cables, sino para que abajo luego el presidente baje todos los cables. Y este es un objetivo de ir embelleciendo los centros, así como está Venustiano Carranza o Madero en Aguascalientes, es también que ya algunos centros de los municipios se hagan bonitos y tengan un atractivo para que la gente venga a pasear.